mí me entierre como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una mansita. Una vez más, Reycar Televisión se encuentra desplazándose, cubriendo los eventos que tienen que ver con la inmigración en Madrid. Y en esta ocasión nos encontramos en las instalaciones deportivas del Polideportivo de Paracuellos del Jarama. En el día de hoy se ha realizado una actividad de recolecta de alimentos para donarle a los damnificados del terremoto del Ecuador. Ha sido a través del Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama, de la Asociación de Veteranos de Fútbol, también de Paracuellos del Jarama, el Colegio Mira de Madrid y la plataforma Todos Somos Ecuador, quienes han convocado a esta jornada de solidaridad. Nos encontramos con Tania Vallas, una de las voluntarias de esta actividad, y que nos cuenta cómo ha ido esta actividad solidaria. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad, con mucha emoción y mucha entrega de parte de todo Paracuellos. Los veteranos de Paracuellos de Jarama hicieron un evento hace 2 semanas. Yo no estuve en contacto directamente con ellos, pero recogieron más o menos casi unos 1000 kilos de comida, y se vieron que la había oportunidad de llegar a más gente. Se unieron con el Colegio Mira Madrid, se unieron con el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, y en conjunta coordinación con la plataforma Todos Somos Ecuador, hemos gestionado entre todos una gran ayuda. Así que ha venido gente de todo tipo. Especialmente nos hemos enfocado en que nos entreguen cosas para niños, pañales, leche en polvo, cereales. Hay unos coches llenos de cosas que lamentablemente la lluvia nos ha invadido, pero hemos recolectado muchísimos kilos de ayuda para Ecuador. La comunidad española y las demás comunidades que forman parte de la ciudadanía de Paracuellos del Jarama, ¿qué tal ha sido esta vinculación de ellos? Muy, muy importantísimo. Los que más nos han ayudado en realidad es la gente española, más que todo porque en esta pequeña ciudad de Paracuellos, en este pueblito, vive muchísima gente joven con niños pequeños. Entonces, el hecho de llegar a sus corazones con la ayuda para nuestros niños ecuatorianos ha hecho que se mueva a través del colegio, que son más o menos 2000 alumnos, para que todo esto tenga un fin, que es este. Y otras empresas de la zona, de la región, se han vinculado también en esta campaña de solidaridad con los damnificados del Ecuador. Empresas directas, algunas farmacias, gente que trabaja aquí pero son de empresas de fuera, que se han acercado con toda su buena voluntad a ayudarme a movilizar a sus empresas y a gestionar esta semana directamente con el consulado un montón de ayuda. La verdad, ya os estaré poniendo en contacto con toda esa gente hasta que se ejecute, claro. Bueno, hemos visto también que el coche lo tiene también saturado de mercancía, pero nos cuenta también que hay además también unos palés que han donado, y que también en su casa, en el sótano de su casa, también tiene otros productos también que hacen muy numerosa y además destacable la campaña de solidaridad. Sí, la verdad es que había muchísima gente que me conoce ya aquí dentro de Paracuellos, que me dijeron que el sábado no podían estar, que si podían pasarse por mi casa el viernes a dejarme. Y hay otro tanto de cosas ahí pues en el garaje de casa, que ahora iremos a verlo, donde que hemos juntado entre viernes y sábado, yo creo que por lo menos más de unos entre 5000 y 6000 kilos de cosas, entre ellos sillas de ruedas, palés, que es lo que necesitamos para poder gestionar y enviar a cosas a Ecuador, cosas de niños más que todo, pañales, leche, alimentos, ropa, de todo, absolutamente de todo. Pero la generosidad de Paracuellos, la verdad, me está inundando para seguir adelante y poner nuestro granito de arena para nuestros hermanos ecuatorianos.
estos, claro, cada uno, imagínate, cuesta más o menos unos 6 euros. Y hemos conseguido que ellos nos donen 50 pales para poderse llevar a... En Alcalá de Henares hay una... acá hay dos vecinos que me han donado 4 pales uno, 4 pales otro, que se... Hola, ¿qué tal? En el vientre oscuro y fresco. Se va juntando todo. En el vientre oscuro y fresco. Cuando la vida se pierda. Estamos aquí con la cámara de Roycar, con el cubrimiento fotográfico de nuestro compañero y amigo Edwin Áviles, también ecuatoriano, y con ustedes Elmer Suárez Osorio. A flor de tiempo.